Buenas tardes. Hola, ¿cómo están mis queridos lectores? Todos los jueves yo les tengo un programa de Letras de Fuego, Pasión por la Literatura. E invito un libro. Esta vez le corresponde a mi novela favorita, Vida de Compromiso. Vida de Compromiso es la semblanza que yo le hice a mi madre. Yo recuerdo que yo quise escribir esta novela desde el principio, pero yo quería, durante toda mi trayectoria literaria, adquirir los conocimientos para hacer una de mis mejores novelas. Miren, contar una historia desde el recuerdo, es para contar desde el fondo del corazón, de un corazón que sufre la ausencia todavía de un ser querido, es muy difícil. Y yo quería tener la capacidad literaria y la fortaleza para hacerlo. Porque ya yo recuerdo a mi madre los momentos felices, los momentos donde ella se entregó en alma y vida a la educación, a sus hijos, a la comunidad. Y yo quiero compartir con ustedes todo ese sentimiento. No pretendan encontrar algo novedoso, sino esas palabras que salen desde el fondo de nuestro corazón y cuando la leemos nos dejan sin aliento. Y recordamos a ese ser querido que dejó una huella en nuestro corazón y que va a permanecer ahí para siempre. Yo quiero a Angie. Vamos a ver aquí los saludos. Angie, Andrea, Jonathan, Erika. Yo sé que al principio les cuesta trabajo porque nosotros tenemos un programa una vez al mes de Zoom, donde ustedes pueden estar en vivo. Pero yo también quise hacer este programa porque este programa llega al interior, llega a la comarca, llega a Herrera, Coclé, a todas las provincias, Panamá Oeste. Y yo quiero que yo los recuerdo con mucho cariño. Todo el mundo me pregunta a mí cómo surge esta novela. Irma Ríos, mi prima, encantada de que estés con nosotros. Todos, aquí hay nombres Rodríguez, pero Rodríguez, yo soy Tapia Rodríguez. Mire, yo tengo un video que me pisé. Noemí, encantada. Maestra Yetmari, un saludo. Una maestra que pone a leer a los niños desde tercer grado. Ahora está en sexto grado, pero estuvo en tercer grado y los puso a leer. Miren, yo les voy a poner aquí un video de cómo surge esta novela. De Vida de Compromiso, mi novela más cercana, mi novela favorita. Yo quise escribirla desde mi primera novela, pero yo quería con esa novela hacerle un homenaje a mi madre y quería tener un recorrido a través de la literatura. Porque yo durante todos estos años me he ido autoformando, estudiando creación literaria. Cuando yo dije, ya llegó el momento de escribir una semblanza de mi madre, yo tenía varios propósitos. Entre uno, proyectar todas las cualidades que tuvo una mujer maravillosa como Rosa de Tal. Por otra parte, quería no solo hacerle un homenaje a ella, sino a todos los educadores que son formadores de hombres y mujeres. También yo quería darle ese espaldarazo, porque la labor del educador no es reconocer. Un solo educador hace algo malo y la gente general, cuando hay tantos educadores que dejan la vida en la sala. Por eso en mi presencia nadie puede hablar de un educador, porque yo vi el compromiso, el sacrificio de mi madre. Recuerdo doble jornada y ella, los niños de lento aprendizaje en primer grado, niños de 11 y 12 años, sin saber leer ni escribir. Ella hablaba con los padres, se los llevaban en la tardecita. Eran 6. Cada hijo era tutor de uno. Yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, también peleando con Roberto. Era una niña de 7 años. Mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede ayudar a una persona que no lo sabe. ¿Cómo surge la novela Vida de Compromiso? El desde uso de razón, tú vas viendo a tu madre cómo se entrega en alma y vida por la educación, porque ella decía que si esos niños de lento aprendizaje no aprendían a leer y a escribir y a sacar cuentas, no se iban a poder incorporar a una vida productiva. Miren, estas novelas, cuando ustedes la lean, aquí vamos a dar los saludos. Aquí Noemí, que es de la profesora Yetmari, Isabel Sánchez, Gabriel Muñoz, Luna, Noemí, son de la Escuela San José de Bernardino. Yo quiero felicitar a ese colegio de Arraiján, San José de Bernardino.
Los niños aman la lectura. Miren, yo les voy a compartir, un video que ustedes se van a quedar admirados y van a querer leer la novela. El personaje inolvidable, en primer lugar, es la maestra Rosa Rodríguez de Tapia, una mujer inolvidable, un modelo a seguir por su vida de compromiso como madre, hija, hermana, amiga, educadora y ciudadana. Una mujer de fe cuyo legado trasciende lugares y sus acciones reflejaban esa compasión que la acompañó toda su vida. Y la compasión es dejar de ver a los demás libres de sufrimiento, independientemente del dolor previo que ellos pudieron haberte causado. Distinguida, elegante, con la educación de una dama y la dulzura de un ángel. Sus palabras manifestaban esa fuerza y autoridad. Su mirada a lo alto revelaba la confianza hacia el Padre. Su aliento entrecortado reflejaba la cercanía al dolor de los demás. Manejaba con mucha sutileza esa dualidad bondad-severidad, aplicándola con un discernimiento innato y siempre acertado. Quienes la conocieron jamás la olvidaron, porque era de esas personas que conmueven, incluso a los más indiferentes, con la alegría que resulta de un alma noble, de un corazón sensible, capaz de transformar el dolor en una sonrisa. Ah, bueno, el video. Su expresión compasiva sanaba las heridas más duras. Su abrazo solidario daba la certeza de que siempre podrías contar con ella. No, esa no es su muy palabra fuerte. En ocasiones fuerte, que sea vida de pero siempre asertiva. Construía su vida de sueño. Hallaba cuando la prudencia lo requería, porque sabía que el silencio abre las puertas a quienes sufren para expresar su dolor. Nunca miraba hacia atrás, ni se lamentaba por algo que hubiese perdido. Manifestaba que todo pasa bien y gloria de él. Escoger el segundo personaje fue muy difícil. Mi madre, Rosa de Tapia, 6 hijos, hermanos, amigos, alumnos. Sin embargo, yo voy a destacar para mí el personaje inolvidable en segunda instancia de esta novela, Raúl Pelluyo. Cuando cuenta su testimonio, tenía 11 años. Se despertó a las 11 de la noche al escuchar un sollozo. Se levantó y se desplazó en la oscuridad con precaución. Observó una silueta sentada en la mesa del comedor. La reconoció enseguida. Era su madre. Le preguntó por qué lloraba y ella respondió que no sabía cómo estirar los dólares. El dinero no le alcanzó. Que necesitaba pagar las cuentas y comprar la comida. Esa noche, Pelluyo, ese niño, pasó abruptamente a ser un hombre. Le prometió que cuando sus brazos tuvieran fuerza para trabajar, ella no volvería a llorar por falta de dinero. Desde ese momento se propuso trabajar sin cambio. Su fuerte determinación fue consecuencia del dolor al verla sufrir por problemas económicos. En cuanto tuvo el dinero suficiente, lo primero que hizo fue construirle su casa. No permitió que nadie le informara que estaba construyendo una casa para ella. Una vez terminada, la llevó a visitar la casa y ella creyó que era para él. Se mostró feliz de que él tuviera una casa preciosa en una barriada residencial. Recorrió el garaje, la terraza, las habitaciones, la sala comedor, la sala con el televisor y el equipo de música, la lavandería, la cocina, el patio. Cuando le preguntó cuándo te mudas, dijo, ¿cómo me voy a mudar si esta casa no es mía? Le puso la llave en la mano y le dijo, si es tuya, es mi regalo. Ella empezó a sollozar como aquella noche que la sorprendió llorando por problemas económicos y le dio gracias a Dios por permitirle cumplir su promesa cuando apenas era un niño. Jóvenes, estos son los dos personajes que yo destaco. Bueno, jóvenes, recuerden el reto de toda la semana. Soy lectora. ¿Y tú? Bueno, ya vieron los personajes inolvidables. El libro está de venta en Grant Morris y les puse el enlace del libro digital, porque yo sé que los jóvenes leen hasta
en los celulares. Ahí está el enlace del libro digital. Por eso que ustedes ven que aquí está la portada del libro y la portada en la tableta, pero lo pueden leer también en el celular. Miren, esta es una novela que no deja indiferente a nadie. Hasta un corazón de piedra se conmueve con el testimonio de la maestra Rosa. Aquí mucha gente, Isabel Sánchez, Yana, Chedi, aquí está Melanie, Isabel, no crean, no es tan fácil, Isabel, Luna, Noemí, muchas personas conectadas. Yo me alegro mucho porque el esfuerzo para hacer un programa semanal no es fácil. Y que ustedes me acompañen es para mí muy importante. Para que tengan una idea, esto sale en vivo en Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, el canal de YouTube, LinkedIn, el canal de Restream, que es la plataforma madre, y cuál otro, YouTube, yo creo que ya los dije todos, son 6 redes sociales. Pero después yo edito el programa y lo pongo editado, le quito los silencios, todo eso yo lo aprendí ahora en pandemia. Yo tomé un curso, pasarse al mundo online, con Javi Galué, tomé el curso de la fórmula de lanzamiento para poner un curso de creación literaria en el internet. Todo el que quiere escribir, todo el buen lector al final quiere escribir. Ahí están las lecciones para que ustedes las vean cuando tienen tiempo, de una vez me comentan las dificultades. Bueno, en fin, es un libro de creación literaria. Escriba una novela desde cero. Es importante que ustedes apoyen a sus escritores. Como les decía, el video de la vez pasada pasó de 6,000 personas que lo vieron. 6,000 personas. Yo quiero ahora compartir con ustedes la participación de una analista literaria. Ella es de la Secretaría General del Programa Sociocultural Siembra de Lector. Con ustedes, Julie Boutet. El compromiso, semblanza a Rosa Rodríguez de Tapia, 1915. 1986. Rosmarie Tapia, escritora. El sacrificio es la esencia del amor y el servicio no es opción. Es algo que debemos agregar a nuestro horario. Aunque no nos sobren, es un deber ineludible porque el servicio es el sendero al verdadero significado de la Rosmarie Tapia. Hay libros que llegan a tocarte el alma y este es uno de ellos. La autora ha sabido trasladar la emoción de contar la historia al lector. Se viven gráficamente los instantes y etapas de un personaje emblemático que deja una huella inolvidable en el corazón. Al momento de realizar la lectura, sentí que me habían invitado a una sala donde la escritora se ha situado frente a su madre. Yo, al lado derecho, he sido un espectador silente mientras a ella le es narrada su propia historia. Los detalles e infancia de Rosmarie Tapia nos permiten conocer a fondo su vida y la de los miembros de su familia. Nos transmite vivencias y anécdotas que son motivo de múltiples alegrías, pero también la tristeza de ciertos eventos. Las escenas y visualización son descriptivas y basados en los sentimientos vividos en esos instantes. Lo más importante que nos deja esta escritura es la vida del personaje emblemático Rosa Rodríguez de Tapia, quien evidencia una huella en cada persona que formó parte de su vida y los que caminaron a su lado. La profesión en la educación se hizo apostolado en la señora Tapia. Su lema estaba dirigido a hacer el bien en todos los aspectos, momentos y lugares que puedas y para, porque esa es la esencia de la generosidad. Una vida compuesta por pequeños acontecimientos y grandes recuerdos, testimonios y una gran fe en el legado convertido en sabiduría, dejado en el alma del autor que la acompaña hoy. La educación como norte inicia en el hogar y la familia es el amor y fundamento del ser. Próximamente estaré ampliando lo que es el análisis de vida de compromiso con muchos más minutos. Lo voy a compartir en mi cuenta porque va a ser grabado y los invito a que puedan accesarla y tener una imagen más amplia de lo que es en realidad vida de aquí. Por el tiempo, pues he reducido la por otro lado, quiero expresar que he sentido una satisfacción muy grande al leer Vida de Compromiso porque ha tocado aspectos muy sentimentales de mi vida y he evocado recuerdos muy bonitos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez en el paseo que hizo Rosa Tapia por esta gran obra. Por otro lado, este análisis lo voy a dedicar a mi abuela, Beatriz Serrano de Guerra, porque ella fue una mujer emblemática
que su compromiso se basó más que nada en darse totalmente durante toda su vida a su familia, hijos, a sus nietos, a sus... Gracias, Rosemary, por permitirnos a todos los lectores sentir este amor desmesurado en esta novela Vida de... Muchas gracias. Se dan cuenta qué belleza de palabra, porque cada uno evoca ese familiar que dejó huellas en uno. Por eso quiero decirles que no pueden dejar de leer Vida de Juan. Leonardo estaba con el celular de Isabel. Leonardo, aquí están muchos estudiantes, la profesora Yetmari, aquí están muchísimos, y me alegra mucho Andrea, Angie, Jonathan, Erika, Irma, mi prima, Jedi, Noemí, Leonardo, mira, aquí está Gabriel, está también Luna, Noemí, bueno, Yana, hay muchísimos mensajes. A todos ellos, el sábado que toque la sección con Zoom van a poder salir en vivo y a todo color. Este es como si fuera un programa de televisión. Yo les voy a pasar unos anuncios aquí. Nueva edición de Roberto por el Buen Camino, Distex. Si ustedes no saben dónde está Distex, a todos ustedes son tecnológicos. Ponen en Waze la aplicación Distex y ahí sale la más cercana a su hogar. También pueden averiguar en Distexa, yo soy de San Miguelito, ¿dónde puedo encontrar la novela más cercana? Yo soy de Tocume. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ahora viene otro anuncio. Aquí está. Estoy buscando aquí. Nueva presentación de Niña Bella. Es preciosa la presentación. Las niñas que tienen la anterior se van a encaprichar por la portada. Es una belleza la portada que me hizo mi sobrino Kevin Reimer. Entonces, ustedes ven aquí que cuando ustedes no encuentren una novela mía, llámenme, porque yo ya les dije, no tengo exclusividad ya. Ya yo estoy como agente libre. ¿Eso qué significa? Que cuando se agote una edición, yo voy a ponerla a la disposición de las personas que quieren editarla. Y entonces conversamos y entonces decidimos la cantidad. Eso es importante. Aquí está la dirección, ustedes también la pueden buscar. The Quick Corner, que es de Niña Bella. Aquí vamos a poner Roberto por el Buen Camino, Distex, porque Roberto por el Buen Camino tiene nueva edición. Y así vamos a ir renovando toda el área. Lo mismo que las presentaciones. Yo quiero adelantarles, porque hay muchos lectores de esa novela, que el próximo jueves la novela invitada es Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Una novela muy interesante. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los que, cuando los que hacen bullying molestan al más débil, los demás se ríen. La víctima de mañana eres tú. A mí no me asusta la maldad de esos perversos, como decía Gandhi, sino la inactividad, el silencio de los buenos. No te puedes quedar callado, levántate y dile, no te vamos a permitir que acoses a nuestro compañero. Y se minimiza el bullying, se elimina. Bueno, déjenme ver para ver qué anuncio más. Tenemos aquí Roberto por el Buen Camino, una edición preciosa. Pueden ir a mi página web. Vamos a ir acá para que ustedes vean mi página web. Primero, mi celular yo se lo doy a todos mis lectores. Nunca yo he tenido una llamada ahora intempestiva porque mis lectores están bien educados. 6987 797. Mi página web, visiten para que vean la portada de Niña Bella, van a quedar encantados, y la de Roberto por el Buen Camino. Estamos renovando todas las ediciones. Todavía tenemos 4 minutos. Esos 4 minutos los vamos a aprovechar con los saludos. Mire, es que son tantos. Aquí, hola, soy estudiante de la profesora Yetmari, pero no puedo distinguir el nombre. Jerry, Jana, Jonathan. Aquí hay muchos. Le voy a felicitar una vez más a la profesora Yetmari Melanie, porque todos sus estudiantes se conectan con qué entusiasmo. Asimismo, quiero que se conecten a la lectura, y que cuando yo diga soy lectora y tú, ustedes me digan yo también soy lector, yo les hago ese reto. Eso es bien importante para ustedes. Yo quiero agradecer porque hemos tenido, imagínense, la plataforma Restream casi siempre es para el extranjero, y tenemos muchas personas conectadas, están conectados en YouTube, en Facebook,
en LinkedIn, en Twitter, en Siembra de Lectores de Facebook. Cada día el programa se va pasando. Letras de Fuego fue un grupo que se formó en el 2001. Yo estuve yendo 3 meses a la librería Excedra Book sola, hasta que llegó la primera persona que me acompañó, el poeta Salvador Medina Barahona, ganador del Ricardo. Y después fueron llegando las demás personas, Aura Méndez de Canova. Ya hay personas que han colaborado en Siembra de Lectores que pasan para Letras de Fuego. Ese es el caso de Julie Boutet, nuestra analista literaria. Aurita tiene 19 años de estar trabajando conmigo. Yo me acuerdo de Isolda. Fue la primera, Isolda de León Becerra, la primera persona, un saludo para Isolda, que yo le participé del proyecto y le pareció fabuloso este proyecto de Letras de Fuego. Bueno, recuperamos ese nombre, Letras de Fuego, y el programa se llama Letras de Fuego, pasión por la literatura, porque eso es lo que sienten los lectores y los escritores, que con compromiso, una pasión por lo que hacen. Bueno, ya se nos venció el tiempo, hasta el próximo jueves, un fuerte abrazo.